Kit. Tell me a little bit about your booth. What's going on with MD Latino? Locura. Here in Brazil for the third year, MD representing worldwide here in Rio de Janeiro, celebrating the Arnold Classic. Aquí con mucho trabajo, muchos atletas, muchas actividades, mucha persona en cámara y claro, IFBB Pro Paraguaya Figure, Karina Grau. ¡Wow! Sevilla, ¿cómo estás? Súper bien, un placer estar acá de nuevo en Río de Janeiro. O sea, que yo amo este país, que fue gracias a esto que yo me hice pro después de haber ganado el oro acá, ¿te acordás? ¿No? Sí, claro que sí. Increíble, ¿no? Sí, increíble volver a estar acá, para mí es un placer. Ya, estuve hace 2 años, ¿no? El año fue en el 2013. Sí. Tres años ya va a ser. Sí, 3 años, sí. Un momento muy, muy, muy bonito, especial para Paraguay y todo el mundo hispano. Ahora, ¿qué son tus próximos pasos? Tengo un torneo ahora en junio al que voy a participar y otro en julio. Voy a hacer 2 consecutivos buscando siempre la clasificación a la Olimpia. Sí, claro. Hay que siempre estar pendiente para esa calificación. La meta y el objetivo máximo de todo atleta profesional. Sí. Pero ya mucha gente de los Estados Unidos te conoce, ¿eh? Sí, ya por suerte, por sobre todo en California, que son los torneos, ya gané 2 veces consecutivas el mismo torneo. Entonces como que ya estoy empezando a tener, a pisar un poquito más fuerte ya. ¿Tu circuito favorito, California? California, amo California. ¿Por qué? Porque tiene, me gusta mucho, ya estuve en Los Ángeles, Venice, estuve en Santa Mónica, estuve en Sacramento, ya recorrí bastante y me gusta mucho el clima, hay muchas cosas para hacer. Sí. La gente también es muy amable, entonces es una ciudad que me gusta mucho, es un estado. Bien pegado a California, a Paraguay, 2 extremos, ¿no? Una distancia. Sí. ¿Cuántas horas son? Y aproximadamente entre 16 a 20 horas, dependiendo de las horas de conexión. Aquí he tomado la pastilla para... Siempre, ese es el secreto. Ok, bueno, va a competir próximamente. Ahora, ¿qué proyectos estás ahora? Estoy trabajando siempre como nutricionista en mi país. Estoy trabajando también para Landerland. Quiero hacer un agradecimiento especial para Landerland, para Extreme también. Trabajando con Glambia, con las marcas BSN, Isopure y Optimum Nutrition. Estamos trabajando con eso. Planeamos hacer un seminario de nutrición deportiva en junio. O sea, muchos proyectos en cuanto a lo que es el área de nutrición y fitness siempre. Sí, gracias a Extreme Nutrition. Excelente importador. Sí, tenemos que decir a esas marcas que inviertan un poco más en el mercadeo, ¿no? Para apoyar a los hispanos, ¿no? Realmente estamos tratando de repuntar el deporte en el país también y que eso también que genere un mercado más grande. Sí, porque Paraguay está en expansión. Sí, está en expansión y el deporte está creciendo bastante bien y bastante bueno el trabajo que estamos haciendo en equipo con Extreme. Okay. ¿Tienes un saludo en particular que quieres dedicar? Quiero mandar un saludo a todos en Paraguay, un beso. Saben que siempre soy fanática de mi país y toda Latinoamérica también. A donde voy yo siempre digo con orgullo que soy latina y bueno, un beso a todos. Excelente. Hasta la próxima. Chao, chao. Nunca te des por vencido. Chao.